La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha mantenido una reunión en San Pedro con profesionales del ámbito de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general. La regidora les ha trasladado la propuesta para la creación de un consejo asesor de obra pública, para, como su propio nombre indica, asesoramiento profesional en cuestiones de estética, de proyectos estratégicos de la ciudad y reducir así el criterio político. Y a mí me parece que los criterios políticos también tienen que estar modulados. No puede ser que un criterio político dependa de quién está al frente de un ayuntamiento y que cada 4 años algo tan importante para la armonía, la fisonomía, en fin, la naturaleza de la ciudad sea y tenga que ver con quién está al frente de una corporación y que se tomen decisiones que en un momento pues tengan mucho que ver con la política y no tanto con la parte técnica. De esta forma se reduciría el impacto que puede generar los vaivenes políticos en la estética del municipio y ponía a Muñoz el ejemplo de 3 obras polémicas, entre las que incluía la Plaza de la Iglesia en San Pedro. 1, la Plaza de la Iglesia de San Pedro. 2, todo lo que tiene que ver con el paseo marítimo todo el paseo marítimo de nuestra senda litoral. 3, zonas tan extensas, tan importantes como puede ser el bulevar Pablo Ráez o la ampliación que queremos hacer allí. O sea, ¿dónde tiene que ir? ¿De qué manera? ¿Cuáles tienen que ser? Y cuál tiene que ser la naturaleza de ese proyecto. Creo que tiene que también ser vista por profesionales. Y no solamente tiene que llevar pues una consigna o una idea, en fin, o un planteamiento que en muchas ocasiones no puede depender de si hay un partido político 4 años y qué va a pasar los 4 años siguientes. Por ahora es tan solo una propuesta, pero la primera edil recordaba que ya funcionan consejos asesores en otros ámbitos como el comercio o el vecinal. Siendo lo más plural posible, teniendo profesionales que quieran aportar y que por lo tanto y de manera absolutamente altruista, tal como lo hacen el resto de los consejos asesores, aporten dentro del ámbito de la estética, de lo que es la armonía, en fin, de lo que son cuestiones que tienen mucho que ver con su profesionalidad a la obra pública.